nombre es Esmeralda Pinzón y el personaje que interpreto es el de Sor María. Creo que la infancia es como la gran puerta, de acuerdo a cómo cada ser humano viva su infancia, para bien o para mal, el vaso lleno o medio vacío, pero la infancia sí es como el gran portal en que te da qué es lo que tú vas a querer hacer cuando seas grande o cómo quieres verte o proyectarte frente al mundo. Es como cuando tú naces con un don y ese don uno no sabe que lo tiene, pero las circunstancias en las que la vida te llevó o en las que te puso hace que ese don, y si uno es inteligente, no sé, lo puede fortalecer o si no, no. Sor María es la persona en la cual Emma encontró la bondad, el amor, el afecto, yo creo que como que el apapache. Me recordaba, por ejemplo, una parte de mi infancia, cuando mi papá murió, mi mamá quedó sola con 5 hijos, sin un peso. Mi mamá con nosotros terminó pues en Ciudad Bolívar, en un barrio pues de invasión. Y esos recuerdos de los que Emma habla cuando salía a verse con los otros niños, era igual. Yo salía a ese barrio y era que uno solamente ve niños. No sé dónde estaban los adultos, pero los niños estaban jugando, estaban imaginando, estábamos inventándonos juegos en las casas que estaban abandonadas, caídas. Yo la veo a ella como una luchadora, como una guerrera, que no se quedó ahí, sino que siempre estaba como mirando la vida de una manera más artista, tal vez. Tenía ese lado sensible, observador, que hizo que ella se volviera lo que fue, lo que logró, porque era una mujer además que no sabía leer ni escribir. Entonces eso te hace pensar que, wow, tuvo que tener un gran espíritu al llegar a convertirse en la figura que se convirtió en París y, bueno, con la figura que se volvió como en el arte. Lo que quiso hacer es abrirle la puerta de su corazón y de lo que ella tenía para ayudar a otras personas que, como ella, tenían ese sueño. Lo que te acerca a ti y lo que te hace ser más artista, yo creo, es la compasión hacia la humanidad y hacia el mundo. Yo no sé por qué desde que me volví mamá he sentido que las mujeres son muy berracas. Yo lo que le quisiera enseñar a Rafaela es a ser compasiva con el mundo y humilde, y a que tenga seguridad en ella, valor, valía, autoestima, porque creo que eso te cambia mucho la manera en que tú ves el mundo y se evita a veces uno muchos trompicones. Yo creo que este tipo de cosas deben ser contadas para que nos demos cuenta que en Colombia hay unas figuras importantes que no solamente han ido a universidades o han vivido bien, no, es como que también uno pueda entender que eso es lo bonito de la vida. Contarla como es. Me parece que es importante que contemos más historias de mujeres. Sí, sigue siendo difícil ser una mujer artista. En la época de Emma Reyes, en los años en que ella tuvo que ser artista, tenía un carácter y una personalidad maravillosa. Su generosidad, su sensibilidad, su compasión, su mundo interior. Entonces, de alguna manera, eso hizo también que se volviera la que fue. Ahorita no. Ahorita si tú ves, todas las mujeres podemos, digamos, en la calle hacer lo que se nos dé la gana. Pero, ¿qué es realmente arte? Es que ahí es la pregunta. Tú tienes que, de alguna manera, conmover, transmitir, dejar algo, o sea, mover fibras adentro. Yo creo que lo que hace el arte es enaltecer cada emoción, cada sentimiento del ser humano. Un artista es alguien que se puede poner en los zapatos de cualquier otro ser humano. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.